Hola, buenas tardes. Bueno, hoy le toca el turno al gin rosarino Jaipur London Dry Gin. Este gin es un gin, como dije, que está hecho en Rosario por dos hermanos, Hernán y Gabriel Kosuch. Es un gin que, bueno, ellos le pusieron el nombre Jaipur. Jaipur es una ciudad en la India que tiene un palacio como el que puse ahí, el Palacio Rosa. Es un gin que, bueno, ellos viajaron a la India, les copó el palacio. Por eso le pusieron el nombre. Y lo interesante es que de los 11 botánicos que tiene Jaipur, el enebro proviene de la ciudad de Jaipur, de India. El resto de los botánicos es común a casi todos los gins. Es el coriandro, el cardamomo, las pimientas, la piel de cítrico. Pero tiene dos botánicos que no son tan frecuentes. Además del enebro, que proviene de la ciudad de Jaipur, tiene pepino y eucalipto. Y también clavo de olor. Bueno, vamos a probar el gin Jaipur. Servimos una medida. Ahí va. Cristalino, sin color. Enseguida se siente un poquitito de frescura. Se siente el eucalipto. Se siente el toque de pepino. El enebro, el aroma así no se le siente bien. Para mí es porque el enebro se siente realmente cuando no hay tantos botánicos que lo aplasten un poquitito, ¿no? Vamos a probarlo. Cuando lo probás, enseguida aparece un gin común. Pero a los 2-3 segundos, ¡pum!, aparece el eucalipto, aparece la frescura del pepino y el enebro tiene un toque raro. Es como un enebro, se nota que es un enebro de mucha calidad. Bien, vamos a agregarle la tónica. Me intriga a ver cómo queda con tónica. Por suerte no todavía no encontré el clavo de olor, porque a mí clavo de olor y cardamomo son dos cosas que no me gustan. Vamos con la tónica. Recuerden, hago este detalle porque a veces se confunde. Cuando uno le agrega la tónica al gin, muchas veces se pone opaco. Toma como un color medio blanquecino, inclusive precipita un poquitito. Eso puede ser por varias razones. Una de ellas puede ser alta presencia de aceites esenciales, alta presencia de calidad, ¿sí? Ojo. Que puede pasar, como pasa en Moreira, como pasa en Gin Piel, que tienen esa alta presencia de botánicos, digo, cantidad de botánicos superior a normal. Pero también puede pasar que cuando se opalece, no es el caso, sigue manteniéndose cristalino, claro, pero cuando se opalece un gin, muchas veces puede pasar porque está mal cortado, hay un error en la destilación. ¿Sí? Toda la destilación es un proceso donde se separa en tres partes el gin. La cabeza, la cola y el corazón. El corazón es lo que uno usa. El resto o se descarta o se recicla para hacer de nuevo. Y eso hay que tener la mano bien afinada. ¿Sí? Se puede hacer por temperatura, por sabor o por otros tipos de parámetros químicos. Pero a veces puede fallar un poquitito de esa parte. Entonces se le pone al gin un poquitito de cabeza o de cola. Y eso hace que se ponga un poquito palescente. Lo aclaro porque en uno de los comentarios hablamos del tema con alguien y bueno, quería aclarar ese tema. Bien, vamos a probarlo. El aroma es igual a sin tónica. La tónica no le aportó nada al aroma. Vamos a probarlo un poquito. Ahí sí aparece un cachitín en cardamomo. Ahí siento el cardamomo un poquito. Tiene un toque dulce también. No tiene presencia de pimienta muy muy presente, no está, es equilibrado, es suave, no tiene presencia alcohólica, no es agresivo a la boca, tiene buena presencia de enebro, buena presencia de cítrico, el pepino no está tan presente, por suerte, pero tampoco es uno que me cope. Recuerden que pepino tiene, bueno, Hendrix obviamente, y pepino también tiene o inmortales, nacional. Vamos de nuevo, a ver. Me gusta. Es suave, fresco. Un toque dulzón.
No es, digamos, por el nombre Jaipur, y uno piensa en la India y piensa en algo como el Ofir, que tiene comino y recontra complejo, o inclusive como el de Heber, ¿no? Que también. Este gin es un London Dry más del lado de lo cítrico también. No es fresco, cítrico, eucalipto, pepino, son botánicos que le aportan frescor. No es muy especiado. Más que nada en el ámbito de los cítricos. Pero se nota que está hecho con buenos botánicos porque no tiene ninguna. O con buenos o en una medida adecuada, ¿no? Porque no tiene omnipresencia de ningún botánico. Y eso es lo que yo siempre digo. No está bueno tomar un gin y que. ¡Oh, Dios! ¡Qué cantidad de cardamomo no se puede tomar! ¡Qué cantidad de cilantro no se puede tomar! Me gusta que el gin tenga un equilibrio y que vos puedas. Bueno, con el paso del tiempo uno tal vez adquiere un poquito más de habilidad para detectar el botánico. Pero que uno pueda sentir el aroma y diga, bueno, es enebro. Ahí se siente el picor de la pimienta. Ahí siento un poquitito más de naranja, de limón, de cardamomo. En este caso se siente bien. No tiene gusto alcohólico. No tiene una invasión alcohólica grande. Es suave, fresco, muy fácil de tomar. Así que bueno, gracias chicos por el gin, me gustó mucho, los felicito, me encanta que se estén desarrollando tantos gin nacionales. Fíjense que la botella atrás de la botella, ahí, está también la imagen esta del palacio de la ciudad de Jaipur. Bueno, espero que lo puedan probar y que disfruten de este producto realmente de mucha calidad. Gracias a todos.